Listo. Hola, bueno, como ya me presentaron, soy Enrique, entonces. Ay. ¿Qué pasó? No sé, se sale solo. ¿Seleccionas allá? No, selecciona la ventana arriba, a la izquierda. ¿Está? No, no, hay donde hace abrir tu pantalla. ¿Sí? Ahora, así. Okay. Ya. ¿Sí? Bueno, esta presentación la titulé Respuesta de las comunidades biológicas ante los cambios ambientales. Es un título muy amplio, pero es para empezar a dar pie sobre cómo características de los ambientes actuales pueden utilizarse como base para interpretar paleoambientes a partir del registro fósil de polen. Entonces, esta presentación va a tener tres secciones. Primero, hablar un poco sobre el ambiente y la diversidad biológica, un poco sobre mi línea de investigación, utilizándola como un ejemplo de cómo las especies responden a los cambios en el ambiente, y esto, o sea, termina formando las comunidades que conocemos. Y al final voy a terminar con lo que estoy desarrollando aquí como proyecto en mi estancia postdoctoral. Entonces, la diversidad biológica, todas las especies que nosotros podemos ver en nuestro entorno, la podemos medir en diferentes niveles, ya sea escalas muy grandes o escalas muy pequeñas. A una escala muy grande, a nivel de continente, de una región, de un paisaje, a esta le vamos a llamar diversidad gamma. Y esta va a estar formada principalmente, va a estar modelada principalmente por eventos de carácter continental. Entonces, uno de los principales eventos va a ser el gran intercambio biótico americano, donde biotas que estaban evolucionando por separado en dos continentes se llegan a interactuar cuando se unen esos dos continentes y después quedan expuestos a ciclos glaciales e interglaciales. Entonces, esto va a estar modelando a nivel de paisaje las comunidades que nosotros vemos. Una comunidad la vamos a definir como un conjunto de poblaciones de diferentes especies. Entonces, es todo lo que nosotros vemos en un lugar y espacio en un lugar y tiempo determinado. A una escala más local, ya digamos aquí afuera, lo que va a estar determinando a las especies que pueden vivir ahí, o lo que también le conocemos como diversidad alfa, va a ser ya cuestiones de clima, como puede ser la temperatura, la precipitación, gradientes altitudinales. Entonces, esta combinación de procesos históricos y actuales nos van a estar generando diferentes biomas, que nosotros los podemos ver cómo cambian a través de un gradiente latitudinal, así como en un gradiente altitudinal. Entonces, podemos ver que en las partes bajas de una montaña tenemos características muy tropicales, como pasa cerca del Ecuador, y conforme va aumentando, cambia. Como aumenta la temperatura, cambia a ambientes más alpinos. Entonces, estos patrones que estamos encontrando, o estos biomas, se van a estar generando justo por la interacción de un grupo de especies que están respondiendo de una manera un tanto similar a su entorno, y es por eso que pueden estar ahí, porque justo sus preferencias de hábitat o de ambiente, pues son los que están en el sitio. Entonces, al encontrar que muchas especies están repitiendo estos patrones, es que nosotros podemos encontrar, más bien que están, sí, podemos encontrar patrones de distribución de la biota. Aquí les presento, por ejemplo, lo que pasa con las aves o lo que pasa con la vegetación, donde encontramos que las mayores riquezas pues van a estar del lado del Golfo de México. Y esto pues es ahorita para verlo, ¿no? O sea, un carácter así muy, muy general. Pero, o sea, como les mencionaba, aparte de que ese esté a nivel muy grande, también lo podemos ver a una escala pequeña. Y aquí les pongo un ejemplo con las aves,
del complejo volcánico de Colima. Aquí podemos ver, así como en anillos más o menos concéntricos, las diferentes curvas de nivel, siendo aquí, esta parte, cerca del 31, las partes más altas. Entonces, estos mismos patrones que nosotros vemos a un nivel continental, los podemos así medio replicar en una montaña. Entonces, vamos a ver que algunas especies vamos a encontrarlas solo en la parte alta donde hace frío y otras nada más las vamos a encontrar en las zonas más tropicales. Pero generalmente vamos a encontrar la mayor riqueza de especies en las altitudes medias, donde ambas grupos de especies se conjuntan. Y aquí empiezan ya a salir datos que son importantes, porque justo estas especies que van a estar delimitadas nada más a un tipo de ambiente, a un tipo de vegetación, son las mejores especies indicadoras para después poder extrapolar cómo es el ambiente en otro lugar. En cambio, estas otras especies que pueden estar tanto arriba como abajo, no son tan buenas indicadoras porque no nos dan así una señal, o sea, pueden estar en cualquier lugar. Esta es una manera de analizar la diversidad alfa, donde nosotros aquí lo que estamos viendo, esos polígonos, son polígonos de tipo de uso de suelo y tipo de vegetación del INEGI, y a cada una se le asignaron algunas especies. Pero también estas especies pues van a estar cambiando de un polígono a otro, y eso es a lo que nosotros le conocemos como diversidad beta. Entonces, esta diversidad beta, que es qué tanto se parece un lugar a otro, va a tener dos componentes, que es el recambio y el anidamiento. Este recambio es muy importante porque el recambio se refiere a las diferentes especies que están en cada lugar y es como resultado de filtros ambientales, o sea, de diferentes condiciones. Entonces, como les comentaba, el platicarles sobre mi investigación en el Nevado y en el volcán de Colima es para mostrar cómo las especies responden en la actualidad a cambios en el ambiente y cómo se van moldeando las comunidades. Entonces, tenemos nosotros una comunidad que está ahí estable y de repente pasa un evento inesperado y todo cambia en su entorno. Cambia la temperatura, cambian los patrones de precipitación, cambia la cobertura vegetal, etcétera. Cambian las condiciones del suelo. Entonces, estos disturbios van a afectar primero a los individuos. Entonces, estos individuos, después de que tengan cambios en sus conductas, cambios en su morfología o en su fisiología, esto se va a ver reflejado en poblaciones y después en las especies que vamos a encontrar en un lugar. Y aquí es lo que vemos. Entonces, cuando no hay erupciones, nosotros tenemos, digamos, 20 especies. Pero después de esa erupción se vio que hubo un filtro ecológico y muchas especies se perdieron. Entonces hay que ver qué pasó, o sea, por qué estas no están. Entonces ahí después de ver cuáles son las afectaciones que hubo, aquí les voy a mencionar este ejemplo de la figura 5, donde todo se cubrió de ceniza. Entonces una vez que se cubre todo de ceniza, cambia la disponibilidad de alimentos y con esto cambian las especies que pueden estar presentes. Entonces, aquellas especies de aves que se alimentaban de recursos vegetales son las que se ven más afectadas. Porque pues ya no pueden encontrar frutos, ya no pueden encontrar néctar, etcétera, por las afectaciones que hubo en la vegetación. Pero también los insectívoros se ven afectados porque esa ceniza tuvo funcionó como un insecticida, vaya. Sin embargo, en este cambio también podemos encontrar quienes se ven beneficiadas, como las especies carroñeras. Bájame un poquito agua. Entonces, ¿por qué es importante estarlo analizando así? Primero, de qué es lo que consumen, y aquí le vamos a ver sobre también qué requieren ambientalmente. Las especies nosotros, bueno, nuestras comunidades también las podemos trabajar funcionalmente. ¿Qué es esto de funcionalmente?
Bueno, cuando nosotros analizamos a las especies desde este punto de vista, vamos a encontrar que tienen características o rasgos que se le llaman de respuesta o de efecto. Estos rasgos de respuesta son las condiciones ambientales que requieren para poder estar ahí, mientras que los rasgos de efecto es lo que esa especie otorga a la dinámica de ese lugar. Entonces, lo que aquí estamos viendo es que no fue azaroso la manera en cómo se dio ese filtro ambiental. Aquí estamos viendo una gráfica de los componentes principales de las variables bioclimáticas. Entonces vemos que medio se agrupan esas especies que pudieron estar después de la erupción volcánica. En color azul estamos viendo a las especies que estuvieron solamente antes de ese fenómeno, y con color rojo las que estuvieron solamente después, y con morado las que estuvieron antes y después. Y algo que observamos es que que la mayoría de las especies que estuvieron después de este filtro ambiental también tienen poca disponibilidad de hábitat dentro de este complejo volcánico. Eso nos habla entonces que esas especies con rasgos reducidos, que están muy limitados a una zona, son buenos indicadores, como ya se los venía diciendo. O sea, especies que están en climas fríos son buenos, los que están en climas templados también. Y bueno, aquí es sumar otras cosas. ¿Y cómo sabemos que esto se replica en muchas zonas? O sea, que no fue nada más un evento ahí aislado. Aquí regresamos a esta imagen y nos centramos ahora a este lugar, donde en 2005 hubo una erupción, hay un flujo de lava que afectó al bosque. Entonces, 3 años después de esta afectación, encontramos este grupo de especies ahí en el volcán de Colima. Ahí están, 5 especies. Pero revisando por literatura de otros eventos que hubo en algún otro lugar, encontramos que en el volcán Santa Elena, en los 80s, también reportaron una comunidad con especies muy similares. Entonces aquí ya empezamos a ver que esto es un patrón, que sin importar el lugar donde estemos, estos filtros están actuando igual sobre especies que tienen necesidades iguales. Entonces vemos que algunas especies se repiten justo porque se distribuyen en ambos lugares, pero vemos otras que son de la misma familia, como es esta y estas de acá, que forman parte del grupo de los cuervos, o estas que son gorriones. Y en este caso, aunque no están emparentadas evolutivamente, tienen una función muy similar. Entonces, aquí ya empezamos a ver algo que se le llama conservadurismo de nicho, y es que especies que están relacionadas evolutivamente también van a tener unas funciones similares. Y poner esta lámina es para pasar después a lo que es el polen. Uno de los sesgos que se tiene luego con las muestras de polen es que no siempre se pueden identificar a nivel de especie, pero sí se pueden identificar a nivel de familia o de género. Entonces, a veces eso parecería un sesgo de que no podemos interpretar cómo funciona un lugar. Sin embargo, pues sabemos que al estar emparentadas sí responden de una manera igual. Entonces, cuando nosotros tenemos estos biomas, nosotros podemos tomar muestras de diferentes lugares dentro del mismo bioma y podemos estar seguros de que van a ser comunidades un tanto similares. Entonces, esto lo estamos viendo en la actualidad. Y ya viendo así con estos ejemplos ya de filtros de un momento así que se da en días, vemos que sí se dan estas respuestas de manera homogénea. Y esto pues ya abre paso para el proyecto que estoy desarrollando ahorita en el postdoctorado, que es ver la diversidad reflejada en los ensambles del polen neotropical y que sirva como una herramienta para el entendimiento del registro fósil. Entonces, o sea, volviendo ahí a resumir, las diversidades alfa, beta y gamma, toda esta amplitud desde local hasta lo regional, pues están dados por diferentes procesos. Y ya con el polen, con la vegetación actual, se han estado haciendo estudios para saber cuáles son las condiciones ambientales que requiere una planta para poder estar en el lugar. Entonces empiezan ya a encontrar especies que son indicadoras, justo, o sea, por ejemplo, como los encinos o como los pinos, que requieren temperaturas frías y
otros casos, así como las acacias o los ficus, que necesitan temperaturas ya más calientes. Entonces, en estas investigaciones, pues lo que van encontrando es que conforme van cambiando las temperaturas, también en el registro fósil del polen se van registrando en diferentes concentraciones cada una de las especies. Y esto pues está determinado justo por eso, ¿no? Hay diferentes condiciones ambientales, se ven diferentes especies reflejadas. Por ejemplo, hay momentos en que los encinos y... por aquí había otro. Bueno, aquí, por ejemplo, los ficus y las acacias se ven muy representadas. Entonces, ahí podemos asumir que son climas más cálidos, justo porque en la actualidad estas especies responden a eso, ¿no? Están en sus climas cálidos. Y si bien estos ensamblajes de polen nos han servido para reconstruir los climas del pasado y la biomasa, aún existe cierta incertidumbre sobre si son capaces de reflejar estos patrones de diversidad alfa y beta en el pasado. Entonces, esta incertidumbre nace del hecho de que no siempre se pueden categorizar las especies hasta nivel de especie, ¿no? Que si no, a veces quedan en el género o quedan en la familia. Pero como les comentaba, ya desde un punto de vista funcional, pues especies que están dentro de la misma familia son lo mismo. Y otra es de que hay diferente, bueno, la representación del polen en las muestras no siempre refleja lo que hay en el ambiente. Por ejemplo, especies que dispersan su polen a través del viento van a estar más representadas que especies que son dispersas, pero que polen que es dispersado por polinizadores. Entonces ya de aquí nace esa pregunta, ¿no? O sea, ¿los espectros de polen neotropical son capaces de reproducir gradientes ambientales? Ya después de que vimos, ¿no? De que las especies pues, responden al ambiente. Entonces, en el objetivo de este proyecto, pues es describir estos patrones ecológico-evolutivos desde su diversidad taxonómica, funcional y filogenética. ¿Qué es esto? La diversidad taxonómica es a partir de las especies, lo funcional es de cómo interactúan en el medio y lo filogenético es su historia evolutiva. Entonces, lo primero es pues, caracterizar esos patrones, explicarlos a través de gradientes ambientales, utilizar herramientas como mapas autoorganizados para ver si tienen esta capacidad y, bueno, generar un modelo a partir del polen moderno que nos permita interpretar los ensambles del polen fósil. ¿Qué se está utilizando para desarrollar este proyecto? Bueno, es una base de datos que me compartió aquí el doctor Alexander Correa, que tiene muestras desde 1988. Son 974 localidades que están distribuidas desde Brasil hasta México y donde están 718 taxones descritos. Y bueno, abarca desde el nivel del mar hasta las montañas a los 4,673 metros y abarca pues 15 provincias fisiográficas. Entonces, a estos datos se les relacionó con el clima actual. Entonces, para eso se utilizaron las variables bioclimáticas de Worklin, que son básicamente precipitaciones y temperaturas. Cuando organizamos de manera, digamos así, ya tradicional a las especies, qué tanto se parece una comunidad con la otra, utilizamos estos análisis clúster. Pero estos análisis luego llegan a tener ciertos inconvenientes, porque cualquiera de estas terminaciones que esté dentro de este grupo es igual a cualquiera de las que está acá. Y esa similitud pues, se da en el nodo. Sin embargo, pues no siempre es así, porque dentro de este grupo podría haber uno que se parezca más a uno de los de acá. Además de que esto pues, tiene sesgos porque nosotros pues, decidimos dónde se dan los cortes. Entonces, para evitar todo esto y también teniendo en cuenta los sesgos que se tienen con el registro, con las muestras de polen, se está proponiendo utilizar mapas autoorganizados. Estos mapas autoorganizados son análisis de esas redes neuronales donde se ingresan los datos y a partir de ese aprendizaje artificial se van agrupando de manera autónoma los registros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ingresar a estos mapas autoorganizados? Pues son las localidades que tienen diferente composición de especies. Entonces, ya los va a estar ahí agrupando. Entonces, si aquí vemos,
Este es un ejemplo de quienes desarrollan este método. O sea, vemos que aquí pues, no nos dice nada que este verde, qué tanto se parece con los que están en color naranja. Pero en cambio, con esta otra propuesta, pues vemos que sí hay algunos verdes que se parecen más acá a estos que están en color naranja, en color rojo. Otra de las bondades de este sistema, pues es justo eso, ¿no? Que ya no nada más son dos bloquezotes, sino que ya tenemos seis lados y podemos ver cada conjunto. Ahora, dentro de cada una de estas celdas, lo que están son las muestras del polen. Entonces, a estas muestras todavía se les pueden aplicar más análisis para ver si se están viendo o no gradientes. Por ejemplo, podemos ver si las condiciones climáticas son determinantes para que se forme este grupo, si la composición de especies lo es, si su ubicación geográfica, etc. O sea, le podemos meter mucha información. Y aquí se pongo un ejemplo, ¿no?, de cómo serían estos modelos. Entonces, aquí nada más viendo estos grupos con la base de datos de polen, es considerando su latitud y su longitud. Entonces, lo que aquí vemos es la latitud y la longitud media de todas las muestras que están dentro de un grupo. Y aquí estamos viendo con asteriscos si es una variable significativa o no para conformar ese grupo. Entonces, aquí ya podemos ver que sí se empiezan a formar patrones de manera latitudinal y longitudinal. Entonces, por ejemplo, aquí vemos esos que tienen un semicírculo inferior muy grande, hacen referencia a los que están acá del lado del este. Entonces, vemos que de este lado, a la izquierda, en el lado inferior, se agrupan esas muestras. Y por otro lado, vemos que, por ejemplo, estas que están en latitudes altas, se agrupan acá, y estas corresponderían a las muestras de México. Entonces vemos que bajo este método sí se empiezan a ver estos patrones, y esto es a partir del polen. Entonces, como les decía, se pueden analizar más y más variables que tengan que ver con el ambiente o ya de otra manera desde la parte funcional. ¿Y por qué esto es importante para recrear las condiciones del pasado a partir de las muestras de polen fósil? Porque nosotros ya podemos tener este modelo calibrado con las muestras del presente, y entonces nosotros podemos tomar una muestra de polen fósil, la ingresamos y ya vemos en cuál casilla entra. Entonces ya podemos ver, a ver, si todos los de esta casilla tienen tales características, nosotros podríamos asumir que también la del pasado tenía esas características. Entonces, ¿qué más espera de ese proyecto? Digo, aún pues es temprano, tengo poco aquí de postdoc, pero bueno, es tener esta base de datos con información taxonómica y funcional, y después publicarlos y desarrollar una herramienta para el análisis estadístico de las muestras de polen fósil, como pues una paquetería de R, y que esto sirva para la aplicación de muestras fósiles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿verdad? Es algo bastante interesante. Entonces, a mí me generan muchas preguntas y demás. Pero bueno, ¿hay tiempo para algunas preguntas, inquietudes? Hola. Hola. ¿Qué tanto? A ver, el polen fósil de un insecto de hace 3.000 años. Es idéntico a un polen moderno. O sea, hay incertidumbres de cuando tú ves, por no tener ignorancia mía. Pero sí, sí es. Es que hace 3.000 años, pues sí, porque. Se imagino con fósiles de cómo han cambiado las especies. O sea, un encino de hace 3.000 años igual a un encino de ahorita. Y el polen es. Sí, pero a veces hay grupos donde no se puede identificar a nivel de especie, entonces es cuando queda como a nivel de familia, porque hay características dentro del polen que es lo que la identifica. Entonces, en ese punto, pues sí se podría. ¿Pero el encino es familia? No, el encino sería un grupo, un género, del género Quercus. Ah, okay. Por eso decía que no trabajas esta noche. Sí. Géneros que tienen una característica. Sí, y generalmente pues los encinos pues van a estar en las zonas serranas. Sí, no hay un más venerable, o sea, sí, está bien. Sí, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, ¿es posible algo así similar que un encino que ahorita está adaptado a vivir así en las culturas en algún momento de la historia geológica está adaptado a vivir en el desierto o algo así? ¿Puede generarse el futuro? ¿O qué tan al pasado puede decir para llegar uno de aquí para acá? El eso va a estar más bien determinado por la plasticidad de la especie, porque hay especies que son muy son capaces de estar en digamos en una amplia gama de temperaturas, o sea, como en este caso, pero o sea, si empieza a pasar eso de que va cambiando las condiciones, pues ya se va a dar más bien un proceso de especiación, donde algunos individuos, algunas poblaciones se empiezan a adaptar a otro clima. Pero en un tiempo corto es por plasticidad. ¿Alguna otra pregunta? A ver, dime. La primera es, ¿qué escala temporal utilizas para ver el registro microfósil? ¿El registro microfósil? Es decir, el polen fósil, pero o sea, 100 años, 200 años, 3.000 años, 20.000 años. Y la segunda es, ¿utilizas, por ejemplo, sedimentos lacustres o algún registro continuo? O sea, como digo, ¿qué pruebas hicieron al polen para detectar ese polen? Bueno, esta base de datos tiene datos de polen bajo 4 métodos. Unas son esas por sedimentos, otras son de suelo, otras son de musgo y otras son de trampas de polen. Entonces, de ahí vienen esas muestras. Y yo por lo que he visto en las publicaciones del doctor Correa, pues son como los últimos 80.000 años, lo que cuentan con registros fósiles. Está padrísimo eso. Y a mí me lanza una pregunta, o más bien, tal vez no para dar una respuesta concreta en este momento, sino una idea para un futuro. Finalmente yo trabajo con propiedades magnéticas de materiales, ahí es por ahí un texto con el Correa también de Chicago, porque son proxies paleoclimáticos también, que nos indican incrementos o decrementos de humedad, de temperatura. Pues mencionabas que se puede meter más variables para los grupos, que eso me parece sí. Interesante. Eso puede ser algo que a mí me gustaría probar en algún momento, si da, después de tener resultados, meter una variable más que puede dar algo de sería interesante. Y también, pues, ¿esto puede relacionarse con la actividad antrópica? Sí, sí se puede relacionar. Bueno, ahí no lo mencioné, pero por ejemplo, hay grupos de vegetación que son, pues, justo indicadores de actividad antrópica, como lo pueden ser los pastos, o ya aquí en Mesoamérica, el maíz. Entonces, ahí hay un trabajo del doctor Correa, donde se muestra eso, ¿no? O sea, cómo después de algunos incendios ya empieza también a aparecer polen de maíz. ¿De dónde sale el polen? ¿Cómo? ¿De dónde sale el polen? De eso sí, la de ¿y la encina? El encino que no es este. Dije que iba a cargar sí. Este efecto entre nosotros. También una cosa. A ver, dime. Pero mira, también ignoro casi todo lo que los temas de los que platicaste y me queda una pregunta sobre los cómo relacionar los eventos geológicos y la respuesta de la parte ecológica de estos eventos y cómo quedan registrados en el registro geológico, ¿no? Donde están estos fósiles. Pensaba, por ejemplo, en el caso de Santa Elena, cuando ocurrió ese evento volcánico, pues sí, radicalmente cambió todo el ecosistema. Uh-huh. Pero 30 años después, ahorita si regresas, es muy similar a antes de la erupción. Entonces, hay un periodo de 30, 20 años en lo que se restablece la flora y la fauna, pero no, lo que entiendo es que no se restablece idénticamente, sino hace un filtro, ¿no? Ese evento geológico. Sí. En este sentido, algunas aves, por ejemplo, van a reintegrarse décadas después, pero cumpliendo las mismas funciones, no necesariamente siendo de la misma familia, sino cumpliendo funciones. Sí. Pueden cambiar el tipo de ave, pero la función, digamos, la reemplazan en algunos casos. Sí. Entonces, eso en el
en la historia de un volcán, pues se repite, dependiendo de la historia volcánica de ese estrato volcánico, pues cada 20, 30, 50, 100 años. Y al final de cuentas, todo el tiempo está variando esta ecología porque el volcán está activo. Sí. Entonces, ¿cómo poder decir cuál es el punto de base o de partida de un equilibrio ecológico en un sistema en el que constantemente están habiendo estos eventos inesperados, entre comillas, pero más bien yo diría que son esperables o esperados en un volcán activo? Bueno, es que en un volcán entonces, activo, sí, en un volcán activo es muy difícil llegar a ese punto que dices como de equilibrio, justo porque siempre están en esta dinámica. Por ejemplo, ahí en el volcán de Colima, pues ya tengo como unos 13 años yendo, y cada que vamos es una, digamos, una comunidad diferente, y justo porque están cambiando las condiciones. Entonces, en ese aspecto, bueno, en esos escenarios muy particulares, tenemos más bien algo que le llaman ecosistemas cambiantes, y es porque no se puede establecer. Además, eso de luego llegar como a un equilibrio ya está como muy cuestionado, porque luego hablan de los ecosistemas climas, pero nunca están. Ajá. Justo porque no solamente es el ambiente lo que está modelando a las comunidades. O sea, una vez que llega una especie, empieza un proceso de que se le conoce como contingencia histórica. Entonces, este evento de la contingencia histórica es que conforme se van integrando especies a una comunidad, estas cambian los servicios que están disponibles. Entonces, pueden favorecer o inhibir la presencia de otras. Entonces, esos son indicadores, porque a veces podemos encontrar una especie y al saber que está esa especie, se puede eliminar otra, justo porque es competencia. Y no solamente pasa con aves, también podría pasar con vegetación, ¿no? Pues, sí. Ahí es donde te traigan la pregunta que tenga. Si esto en el caso que aves, se ve que sucedió, dices, un patrón que se encontró entre Santa Elena y el Colima, bueno, son dos casos que no sé si eso significa un patrón, ¿no? En términos estadísticos. Pero en el caso del polen y de los productos basados en el polenina, que son los que aguantan todos estos cambios agresivos del medio ambiente, etc., ¿qué tan representativos debería haber cambios del polen con eventos que no los afectan directamente? Entonces, es decir, sí quedan en el registro fósil, pero no los borran del registro. No sé si lo voy a entender. En el caso de las aves, sí. Pero el polen ahí va a quedar en el caso de los eventos inesperados. Sí, bueno, porque es lo que le llaman luego, el legado biológico, le llaman luego a eso. Entonces, pues sí se van quedando, quedan ahí sepultados. Porque, o sea, por ejemplo, vuelvo a este caso del volcán de Colima. Los muestreos que estuve haciendo fueron en un predio que se llama El Borbollón. Entonces ahí hubo como 2 centímetros de ceniza, lo que se acumuló. Pero como el evento fue en julio, entonces a la semana se limpió esa ceniza y pues ya otra vez quedó ahí el suelo. Y bueno, con esa concentración de ceniza se perdió mucho del sotobosque. Pero ya que se limpia la ceniza y están las lluvias, empieza otra vez a surgir el sotobosque porque ahí quedó el legado biológico, que son todas estas. Sí. Polen y asociados que las aves o los mamíferos. Sí, mira, y ahí, bueno, algo que también hace que el polen se conserve es que esté fuera de ambientes de oxígeno, bueno, en ambientes anóxicos, y aunque pues, no lo pude medir, sí nos dimos cuenta que animales que son fosoriales, así que están debajo del suelo, pues estaban saliendo y justo creemos que es porque ya no tenían oxígeno. Dime, doctor. No, joder, ahorita no te escuchaba. Dime. Hay dos cosas que creo que es importante considerar. Una es un término del disturbio. El disturbio puede ser parte efectiva del ecosistema, el funcionamiento mismo del ecosistema. Entonces, el hecho de tener picos, de diversidad, de que luego el volcán hace erupción y todo se mueve y todo regresa, eso es un ciclo que puede pasar a lo largo de millones de años y se parte del funcionamiento como tal del ecosistema. Se parte de lo que nosotros hacemos es intentar describir el ecosistema desde esas escalas de tiempo mucho más profundas que los psicólogos no han podido. Los psicólogos piensan que 40 años es un montón de tiempo. La idea de este caso es un tiempo. Sí. Los elementos, digamos, de la ecología, pero en escalas temporales desde lo que es.
Y con respecto a tu pregunta de si el polen se queda y las especies se van, creo que estamos hablando de dos cosas distintas. Las que se van son las aves, ¿verdad? Cuando ocurre el disturbio. La vegetación también se muere. Entonces hay las comparaciones entre la vegetación y los animales. Los procesos son análogos completamente. La diferencia es que en el caso de la vegetación tenemos la fortuna de tener el polen como representante de lo que estaba pasando aquí. Pero lo que es que la vegetación es muy sí se murió. Pero bueno, que dejó un registro y podemos reconstruir más con sí. Un sistema de entonces, sí, esa era la. Así era empresa. Ah, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Muchas gracias. Felicito. Muchas gracias. Bien, doctor.